La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha reclamat al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que s'apliqui una bona gestió i una bona planificació dels serveis d'AVE València-Castelló, sense que afecti el servei i les millores dels trens de Rodalies entre les dues ciutats. Així ho ha fet saber la consellera, que ha acompanyat al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, al tren laboratori per supervisar la infraestructura entre València i Castelló. Sí que queremos una buena gestión, una buena planificación del servicio AVE Valencia-Castellón, sobre todo una fecha de llegada del AVE a Castellón, que a día de hoy todavía no se puede constatar, ni se puede certificar, ni se ha anunciado por parte del ministro, pero sobre todo queremos que la capacidad del servicio de alta velocidad entre Valencia y Castellón sea el más óptimo y haya una buena gestión, una buena planificación del servicio. Salvador ha lamentat que després de les obres no s'ha recuperat el mateix servei i els usuaris de Rodalies perden en el trajecte 8 minuts i mig de temps, la qual cosa suposa una pèrdua anual de més de 500.000 hores en aquest servei. El hecho de los perjuicios que se han producido a lo largo de estas obras, especialmente en el servicio de cercanías, ya que se ha optado por la fórmula del tercer hilo y no doble plataforma, y por tanto, pues esto ha generado perjuicios en los servicios de cercanías durante las obras. Se han perdido frecuencias y servicios en el servicio de cercanías después de finalizar las obras Valencia-Castellón, y efectivamente se ha constatado ya que se pierden por parte de los usuarios pues 8 minutos y medio de tiempo. Finalment, la consellera ha remarcat que espera que el proper divendres, en el projecte dels pressupostos generals de l'Estat, es contemplen les inversions que corresponen a les infraestructures de la Comunitat Valenciana, especialment en el corredor mediterrani.